Hola, ¿qué tal amigos de Vórtice MX? Tengan muy buenas noches. Nos encontramos en la colonia Francisco y Madero, concretamente sobre la calle Central y Cuarta Sur. Y bueno, pues informándoles una lamentable tragedia. Hace unos momentos elementos de seguridad pública, tanto de la estatal y municipal, arribaron a una vecindad en donde nos informan de que hallaron a una mujer ahorcada dentro de un baño. Y bueno, pues fueron los vecinos quienes se percataron de este hecho, pues observaron a través de la ventana y se percataron que en el interior del baño, la cual pues la puerta estaba abierta, observaron a una mujer ahorcada. Y pues esto dio paso a que las corporaciones de seguridad pública arribaran, se constituyeran y solicitaran el apoyo de Protección Civil Municipal, los cuales pues también valoraron a la fémina de 42 años aproximadamente y confirmaron su deceso. Hasta el momento se desconoce si se trató esto de un suicidio o bien de un homicidio aquí en la colonia Francisco y Madero, ubicada al sur oriente de la ciudad capital, concretamente les repetimos, sobre la calle Central y Cuarta Sur. Fue un domingo muy tranquilo, la verdad, durante todo, casi gran parte del día, la situación estuvo sin información, todo en santa calma, y ahorita comienza pues este tipo de información que le estamos proporcionando a todos ustedes sobre el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un baño ubicada en una vecindad. Indican de que pues la mujer fue hallada ahorcada con una cuerda color roja, color guinda, y estaba pues esta soga o cuerda atada al la regadera, en donde pues probablemente, le repetimos, no sabemos si esta persona se ahorcó o bien la mataron. Eso no esa información no la tenemos totalmente confirmada. Para los que nos están sintonizando a través de nuestra plataforma digital, nos encontramos sobre la calle Central y Primera Sur de la colonia Francisco y Madero, y les estamos informando acerca del hallazgo de un cadáver de una mujer, la cual fue localizada en el interior del baño de un departamento, porque ahí en ese lugar, en este punto, es una zona vecinal, y pues fueron los vecinos prácticamente quienes dieron aviso a las autoridades para que arribaran y se percataran sobre esta situación. Ya arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el hecho, y estos a su vez pues confirmaron el lamentable suceso de una mujer de 42 años que fue hallada ahorcada en el baño de su vivienda. Hasta el momento, les repetimos, les reiteramos que no se sabe si se trató esto de un homicidio o bien un suicidio. Las autoridades están investigando en el lugar de los hechos y están tomando conocimiento de esta lamentable situación que ha ocurrido hace apenas unos minutos aquí en la colonia Francisco y Madero, que se ubica al sur oriente de la ciudad capital. Pues bueno, vamos a suspender nuestras transmisiones para recabar datos y llevarles a ustedes toda la información, todos los detalles de lo que está ocurriendo en tiempo real aquí al oriente sur de la ciudad capital.